tenemos que decirlo. Mi Filipina, te espero en la bajadita. Bueno, amigos, hoy tenemos un tenemos que decirlo sumamente especial. Porque la verdad es que la belleza, además de ser un tema muy subjetivo, aquí en Venezuela lo tocamos mucho, lo vivimos a través de los concursos de bellezas y de la coquetería de la venezolana. Y hoy por eso tenemos una invitada sumamente especial. Ella, además de haber concursado en Venezuela, ganó el Miss International el año 2018 y es Mariem Velasco. ¿Cómo estás, Mariem? Gracias, gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y estamos todas combinadas. Sí, súper. Esto fue... coincidencia, no lo planificamos. Cero planeado, ya. Además, deberíamos mirar con nuestro spot. O deberíamos decir que sí lo planificamos y así somos como más preparados, no sé. Estamos en la paleta de colores de Vía Láctea, donde estamos grabando hoy. En verdad nos encanta este lugar y siempre que podemos grabamos aquí. Es un lugar demasiado especial y qué mejor lugar para traer a Mariem. Gracias, gracias. Eres nuestra primera Miss. ¿En serio? Sí. Bueno, me siento honrada, me siento honrada. Siento que hay muchas cosas que decir sobre esto. No, y que en verdad siempre fuiste como la primera en la lista, porque era como que queremos hablar de este tema y fue como, Mariem. Pero queremos una Miss Cool, o sea, y que tengan como mujer en nuestra edad, porque además, otra cosa, que en verdad las Misses ahorita, hay muchas que son o muy chamitas o ya son, o sea, de las que más o menos sabemos, son muy, pero nosotros dije, ya va, Mariem tiene 24, ¿a qué edad ganaste el Miss International, 18? Bueno, no, bueno, participé en el Miss Venezuela con 18 y el Miss International con 20, justamente ese día que... Bueno, ayer. Como el cuento del... en los dos años... cayó en tu día, correcto, en los dos años, sí, así es. Imagínate, o sea, qué mejor regalo. Ay, cumpleaños. Sí, lo fue, de verdad que fue un momento súper chévere. Y Mariem, entrando más en este tema que queríamos hablar, ¿para ti qué es la belleza? O sea, que es un tema tan complejo, ¿qué representa la belleza para ti? ¿Cómo la identificas? Bueno, claro, todos tenemos, creo que le preguntas a cualquier persona y te dirá una cosa totalmente distinta. Pero para mí la belleza es cómo exteriorizas lo que llevas por dentro, lo que tienes, lo que llevas dentro de ti y tus sentimientos, cuán preparada estás. A mí me parece que una mujer inteligente se ve bella, o sea, y una mujer inteligente sabe que la importancia de arreglarse igualmente, tanto es bella por dentro como lo es por fuera, porque sabe, pues disfruta el momento de arreglarse, como todas nosotras que bueno, nos encanta, no sé, tal vez el maquillaje, estas cosas que para mí tal vez no es solamente algo estético o algo que se refleja en el exterior, sino un poco lo que tienes por dentro, ¿no? ¿Sabes qué me pasaba full en la pandemia? Imagino que también a ti, que era como que uno salía, qué sé yo, a hacer mercado y yo me ponía así, sea rubor. Y usas, y no se te veía nada. Entonces uno veía el tapabocas y que toma, que yo ni que... ¿Ves? En verdad, esto es una razón de ver que uno se está maquillando o por costumbre o porque lo haces para ti, para no sentirte como una loca. O sea, es como que te maquillaste, te pusiste el tapabocas y se te va a quedar en el tapabocas la broma, pero igual uno se maquilla, o sea, sí, es total. Como para uno. O sea, tú lo que estás diciendo, a ver si te entendí bien, claro. Es que la decisión de verte de cierta manera también refleja lo que está en tu interior. Correcto. Siento que también lo que opino es que una mujer inteligente, una mujer que se prepara, que se cultiva y que no solamente, o sea, que entiende, que se conoce y que pues se ama a sí misma, es una mujer que también va a reflejar la belleza y este sentido de importancia que tiene por el aspecto o por la imagen, y asimismo le va a gustar disfrutarse y lucir hermosa, ¿no? O sea, que es una combinación de ambas, si lo ves como más... En el sentido estético es esto que te digo, pero para mí realmente también lo es lo que llevas por dentro y cómo cultivas tu inteligencia o tu conocimiento, todas esas otras cosas, que es como un todo, un complemento. Claro, porque muchas veces sucede que se toma como algo banal y superficial, el hecho, correcto, de invertir tiempo y esfuerzo en tu apariencia. Y no necesariamente siempre es así, como la contraparte tampoco tiene que ser lo negativo. Hay gente que de verdad no es que no le interese su apariencia, sino que no le interesa hacer como un esfuerzo muy grande. Exacto. Exacto, por cómo también luce. Y eso tampoco tendría por qué satanizarse. También, ¿no? Si te pones a ver, es la primera imagen que tenemos de alguien. También. O sea, cuando tú llegas y ves, tú no ves, ay, es súper inteligente. ¿Sabes? Es la primera imagen, sí, que ves. Sí, y es con lo que mucha gente se queda, lamentablemente. Pero también, si tú tienes un tiempo corto conocer a alguien, ¿sabes? Puedes deducir otras cosas, pero eso es lo primero que vas a ver. Entonces, no, 100% es así. Y también es un tema,
yo creo que entre la, en las dos partes, tanto la mujer que decide no fijarse en su apariencia y cultiva su parte interior, como la que sí se arregla, unas muestras de amor propios en ambos correcto, casos. Correcto, en ambos porque casos. Porque en ambos estás cultivando algo que es importante para ti. Totalmente. Y por eso me da un poco de rabia ese tema de satanizar tanto la... Que no creo que sea vanidoso. O sea, el exterior, porque ni siquiera es como... ¿Sabes? Yo creo que no se limita solamente a... al maquillaje del día, no, y tal, es mantenerte correcto, bonita, porque es una muestra de amor propio, porque tú te ves bien bonita así y a ti te gusta. Y no necesariamente tiene que ser solo maquillaje, también es un tema de cuidado personal y de rutina de cuidado de la piel, uh-huh, que va mucho más allá de lo que ponemos sobre nuestra exacto, piel, sí, sino es ese momento de cuidado y de entender que yo lo que tengo en mí o mi piel es tan importante como todo lo demás, ¿no? Entonces, y algo que me enseñó mucho los concursos de belleza es esto, de lo que estamos hablando, que sí es cierto que a veces tú llegas toda arreglada y bella y entonces la gente inmediatamente pone como una barrera con... Ajá, claro. Esta tipa tiene que ser odiosa o no sé, quién sabe, ¿no? Pero ahí está el tema que, por supuesto, después... tú como mujer rompes ese estereotipo de no necesariamente porque me vea bella tengo que ser tengo neuronas, ay, pero tú eres simpática, ay, tú eres eras boba, a mí Dios, o que eras antipática, no, comentario que me da más rabia. Totalmente. Ay, es que yo pensé que tú eras bruta. ¿Y tú? Pero no, creo que te diga así, pero te puedo decir que te han dicho que tú eras antipática. A mí me lo dijo que tú eras una compañera de la universidad que no estaba en mi salón y yo así cuando yo entré a hacer el posgrado y yo... No, pero eso no. Está chimbo. Claro que está mal, pero inconscientemente eso es lo que piensa mucha gente. Lo claro, que no por se decir. O lo de antipática, sin gente, duda. O lo de antipática, pero a la mil. Sí, sí, claro, sí. Pero lo habrán que... dicho miles de veces, Mariam. Bueno, no me lo han dicho. Pero tú sabes que lo pero piensa. Sé que lo piensa. Okay. Sí, sé que es así. Aquí el primer chiste que... ¡Ah, mírala! Y más, sí. ¡Simpática! No, y además estudiando una carrera, estudios liberales, es una carrera muy... donde sí tengo la suerte de estar con compañeros de los que incluso aprendo, ¿no? No solamente los profesores, son gente muy que conoce de todos los temas que trata mi carrera, que es filosofía, política, historia y economía. Pero cuando estás allí, sientes esa presión también de, ok, pues yo también tengo algo importante que aportar y tal vez está esa barrera. Ese juicio, ¿no? Sí. De que de repente, esta fue mi, esta no tiene nada. Claro, además nada, sientes no que tiene tienes mucho que decir. Sí. Tienes que estar probándote constantemente, ¿no? Porque no solo es que tienes que mantener cierta apariencia porque la gente viene acostumbrada de verte así, sino es que también tienes que probar que no eres solo eso. Sí, eso me ha pasado, pero yo creo que es un tema más con uno mismo que, uh-huh, que con los demás. De verdad que ese juicio hay que soltarlo y que... A veces diré tonterías y es que todo el mundo también puede decir tonterías. Claro, pero sí es cierto que cada quien tiene su propio, no sé, su propia juicio sobre los demás y, no sé, yo sí lo he trabajado muchísimo porque no hace bien. O sea, estar allí y pensar qué estarán diciendo de mí, creo que... Claro, y por lo menos uno que, digamos, es un muggle, es un ser común, y lo vive. No me imagino a ti que estás expuesta al escarnio público, que eres conocida desde hace años y eres conocida justamente por la belleza. Sí, o sea, sí, debe ser todavía más complicado. Sí, a veces lo es. En mi caso, creo que yo tengo un chiste en redes que en la universidad soy... Miley Cyrus y luego soy Hannah Montana. Pero sí, es cierto, creo que nadie sabe tampoco quién soy, algunos pocos de mis compañeros y mis profesores ni idea tampoco. Entonces, es mejor así. ¿Sabes qué? Estaba pensando ahorita que decías lo de, obviamente eran las comunes, no somos nosotras, que evidentemente el tamaño es bien diferente entre el de María y Valeria le sigue y después nosotras. Si a uno de chiquito siempre dice que, ay, eres muy linda, vas para mí, Venezuela. Imagínate usted, o sea, alta, tú, sí, o Valeria también, las dos, o sea. Sí, eso es otra ese cosa. Ese comentario siempre me imagino que estuvo desde que eras pequeña. Estuvo y en todas también, creo que a todas nos pasó. Sí. Y siento que cada vez... No sé si para bien o para mal, esto es algo que podemos seguir hablando, pues, porque siento que hay mujeres que crecen con ese ideal o claro, con esa meta porque hay alguien que ya te la sembró. Uh-huh. O sea, hay alguien que ya te está diciendo, ay, eres bonita, tienes que ir a Miss Venezuela. Exacto. Y
no siempre es así. Hay muchas otras cosas que puedes probar y muchas otras cosas que en el camino puedes intentar y seguirte desarrollando en esas otras áreas que no necesariamente son concursos de belleza. Y luego decides, después por criterio o por precisión personal, si quieres participar o no. Claro, porque es como una limitación desde pequeña. Es decir, como eres bonita, únicamente puedes aspirar a esto y dedicarte a eso. Exacto. O sea, no es una sociedad. Claro, porque no es decirte como que este es un aspecto tuyo de tu personalidad, que te ves bien a los ojos de los demás, porque ese es otro concepto también súper pesado, que es cómo me siento yo bien, cómo siento yo que me veo bien y cómo la sociedad lo ve. Y muchas veces con lo que tú estás cómoda, con lo que tú estás orgullosa, la sociedad no lo recibe bien. Entonces ahí entras en la tarea de, pero yo me siento bien así, pero no me reciben bien así. Entonces tengo que parecer buscando más aprobación como la también. Gente quiere. Sí, mira, a mí me pasó hace poco, estaba con un grupo de chicas a las que les estaba dando clases y una de ellas está estudiando comunicación, me cayó muy bien, es una niña bellísima y es, bueno, me pareció súper chévere. Y precisamente cuando le pregunto, bueno, estábamos hablando un poco de cómo te presentas y el tiempo que debes invertir, o sea, cómo hacer que tu historia de vida o lo que eres quepa en un minuto y que la gente se interese por saber quién eres o que quede con ese, esta chica tiene algo que decir, ¿no? Y estábamos hablando un poco de eso y sé que ella tiene la intención de participar en los concursos de belleza, pero hay algo más. ¿Sabes? Hay algo más que contar sobre ti y esto es para las chicas que, bueno, quienes sea que aspiren a participar en un concurso de belleza, yo creo que lo interesante y con lo que conecta a la gente es cuando tú eres tú y cuando la gente conecta contigo porque eres como eres y que no nada más eres lo que quieres, donde quieres participar o porque necesitas, no sé, ganarte una banda, ¿saben? También en un concurso de belleza tienes un minuto, una cosa así para presentarte, que hola, yo vengo a representar a Venezuela, chao, te vas, después es como que cuando la pasarela, se oye como tu voz hablando de algo, un videito, pero es, en verdad es muy poco tiempo para saber más allá de lo que está. Tienes que dejar una buena impresión. O sea, es muy poquito tiempo para proyectar algo. Claro, no, y después con la pregunta, que es una vaina que a mí me parece horrorosa, no imagino cómo lo pensarás tú, que es como que yo voy a determinar el intelecto de esta persona con una pregunta de algo sobre lo que ella ni siquiera necesariamente tiene que saber. Y con eso la voy a juzgar por el resto de la vida. Sí, sí. O sea, me parece una cosa súper cruel. Totalmente. Y yo estoy, o sea, en eso estoy demasiado de acuerdo contigo porque, miren, y era una presión horrible, créanme que, o sea, que yo estaba y yo decía, esto me puede destruir para el resto de mi vida. O sea, puedo salir en los videos de las mises más brutas. Ay, sí, horrible. Pero claro, cuando tú sueltas ese pensamiento de necesito decir algo lo suficientemente inteligente como para que la gente piense que yo soy inteligente. Ajá. Cuando tú lo dejas a un lado, ya eso no es una carga tan grande. Pero sí es cierto que bueno, que en los concursos necesitas, ¿sabes? Lograr que la gente conecte contigo de una forma rápida. Pero yo creo que eso es un tema también de cómo desarrollas tu imagen, ¿no? Que no nada más es físicamente, sino cómo, no sé, expones en tus redes lo que eres, lo que te gusta, cómo tú misma cuentas tu propia historia y cómo te vales de esas herramientas para que la gente sepa quién eres y que no nada más sea en ese momento de hola, soy Venezuela y chao, ¿no? Claro, que no seas como una, o sea, que tu identidad sea tuya, no solo de lo que estás representando. Correcto, sí, así es. Me parece muy valioso lo que estás diciendo de cómo contar tu historia, porque al final todo lo que estamos haciendo, incluso con nuestra apariencia, es contar una historia. Es así. Y una pregunta ya medio chisme, ¿a ustedes cuando están en el concurso les dan como que tópicos, o sea, de lo que les van a preguntar o no tienen ni idea de nada? O es como que mira, puede venir por aquí la pregunta. Oye, no sé, hay algunos concursos que sí suelen hacerlo. En el Miss Venezuela sí tuvimos como la preparación, por supuesto, con el profesor de oratoria de algunas preguntas y íbamos respondiéndolas al azar como preparación, pero nunca tuvimos la pregunta específica o los temas. De repente sí van como por lo mismo. Yo recuerdo que esto lo hablo mucho porque precisamente eso que decías de la pregunta me pasó a mí. Me nublé fue un segundo que pasó como 3 horas en mi cabeza viendo la cámara del canal y nada, yo estaba completamente
en shock, no sabía qué responder, olvidé la pregunta y respondí una locura, no tan locura, o sea, sí salía de una locura adelante, coherente. Una locura coherente, pero no respondí la pregunta y al día siguiente, saben que es el desayuno de las reinas y no sé qué. Y pues resulta que me preguntan, un periodista me hace la misma pregunta otra vez. Y pueden creer que me volvió a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Y qué pregunta era? Horrible. La pregunta decía, de hecho me preguntó Shirley. Y que la tengo tatuada. ¡La tengo aquí! ¡Shirley! Mira, pero no, tienes la pregunta y te la hacemos y la respondes como tú hubieses gustado responder. No. Otra vez me va a pregúntasela a Nur. Estás aquí para saber. Me va a preguntar a ti. Yo creo que la pregunta decía algo así. Recientemente en el concurso de la señorita Perú o Miss Perú, las candidatas cambiaron sus medidas por la tasa de violencia femenina en el país, porque en cada uno de sus estados, cada uno de los estados, y por cuál tasa o por qué cambiarías tú tus medidas tomando en cuenta la situación actual de Venezuela. Señorita Nur, tiene un minuto para responder la pregunta. Creo que si responde lo que quiero decir, no nos van a dejar sacar el episodio. Sí, no. Escríbame y les digo que hubiese respondido. Porque, sí, bueno, aquí hay igual. Pero es desafortunado que tenemos tantas exacto, cosas por que eso decir. Te preguntaba, porque en verdad también, o sea, es como que uno diría, bueno, te dan algún tópico más o menos para que sepas o nada, pero eso tiene que estar ahí, estar bonita, sonriendo, parada bien, y además responde una cosa y no y responder coherente. Me repites la pregunta, porque también me repites la pregunta, ya está medio que... Sí, mira, ya, eso va a responder no, mal. Es una crueldad, honestamente. Sí, no, y además hay gente que nada más ve el Miss Venezuela para ese momento. Sí. Entonces, imagínate toda esa mala energía en la... Es horrible, sí. La gente viene el televisor, así que... No, la gente que lo ve esperando que una Miss se caiga. Ay, mira, está revolviendo. Listo, se cayó, bueno. Sí, es verdad. Además que también es un momento tenso porque son que sí, las últimas cinco. Entonces uno está ahí que, yo creo que esta va a responder mejor. Uno obviamente que si comiéndose un pepito en la casa, ¿sabes? Que sí. América no. Es que es lo que por lo menos yo siempre te he dicho a ti que sé que te gusta mucho. O sea, como show es arrechísimo. Increíble. O sea, es increíble no verlo. Es imposible. O sea, es una broma adictiva y sí. Es como que, ok. Pero a mí sí me da demasiado remordimiento moral. O sea, claro. Es como, y me da dolor. Y María, ahorita que estábamos hablando justamente del tema de la presentación, todo esto, este es un tema que... además de ser complejo, está muy satanizado y es doloroso, que es el tema de las cirugías plásticas. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿qué opinas de eso? ¿Doloroso porque la cirugía duele o porque también. Estás orgulloso? No, doloroso porque, duele. Como, porque las personas que se lo hacen, en muchas ocasiones sí se sienten satanizadas. Y es como, sí, mira, pana, sí pasa. No. Yo he pasado por eso. Yo hoy en día tengo una opinión completamente distinta a la que tuve cuando participé. Yo era una chama. Bueno, sigo siendo una chama, obviamente, pero en ese momento era mucho más chama como para tomar una decisión tan importante. De hecho, hoy en día me dicen, tienes que ir a quirófano, y yo digo, no, jamás, nunca en la vida quiero entrar. Y obviamente fue, creo que primero por un tema de inmadurez. Claro. Porque sentía que era normal, o sea, ni siquiera me lo planteaba como algo que no satanizo. Como dices, bueno, no voy a juzgar a la gente que claro. Lo hace, yo lo hice, y tampoco me arrepiento de haberlo hecho, sino que realmente es como, ¿por qué quieres hacerlo? Uh-huh. Piensa bien los motivos por los que los vas a hacer, y eso es lo que yo le digo a toda la gente que, bueno, me pregunta en algún momento, mira, ¿cómo te fue con la rinoplastia? Mira, piénsalo bien, uh-huh. ¿Sabes? Porque... yo tomé la decisión pensando que era algo normal porque yo nunca me planteé que podría ser al contrario. Y está muy normalizado. O sea, tú dijiste que te vas a operar. Ah, bueno, ok. Ah, qué bien. ¿Y quién te va a operar? ¿Y cómo te dolió? ¿Quién te va a operar? No, entonces es como un tema. De hecho, hay gente también que a veces es un poco incómodo y se te acercan y que mi hija quiere tu nariz. Y yo, ay, Dios mío. Y que está bien, gracias. No sé si decir gracias, no sé qué decir. Y que no sé si decir gracias tú o el cirujano. Te doy el número, ¿no? De verdad, no sé. Entonces, bueno, en ese momento yo decidí hacerlo. Mis papás no estaban tan de acuerdo. Okay. Al final, pues se dieron de tanta presión que yo hice con este tema. Y sí fue un tema por el Miss Venezuela, por supuesto, porque aspiraba a participar y creía que como todas las que estaban allí,
o muchas que estaban allí, no voy a decir todas, por supuesto, hay muchas que no lo hacen. Claro. Se hacían rinoplastias, yo dije, bueno, yo también lo haré. No es nada malo. Entonces, pero ¿por qué dices día, que, ajá, por qué dices que ahorita no lo harías o lo pensarías más? Hoy en día no lo haría, primero porque mi nariz no tenía ningún, o sea, no era una nariz fea o no sé, tenía el tabique desviado o era una nariz rara, no, ¿sabes? Que, y respiras bien. Y respiraba bien. Hoy en día tengo algunos ciertos problemas de respiración, de hecho me cuesta al hacer ejercicio agarrar otra vez el ritmo porque no respiro bien por la nariz. Esto es un tema del cirujano, obviamente, que no voy a decir su nombre, por supuesto, pero si quieren después se lo digo yo que fue un tema del cirujano. Ojo, no he vuelto a ir, tengo que volver a ir a un otorrinolaringólogo, para que me evalúe y me diga qué es lo que debo hacer. Fui una vez recientemente y me dijeron también que tenía que, es una operación interna o no sé, y pues bueno, siento que las probabilidades de que tu cirugía plástica quede 100% perfecta son muy pocas, ¿ok? O sea, tal vez te va a gustar no es tan evidente ciertas cosas, pero las probabilidades de que tú quedes como lo estabas imaginando, como lo imaginabas, a veces no son tan altas. Claro. Y por eso también es tan importante que vayas a un cirujano con el que te identifiques, que sientas una conexión, que sea un tipo o una persona o una doctora que sea, que te transmita ese criterio médico, como que te genere seguridad para hacerlo. Sí. Y esas cosas. Y que obviamente tú eso, o sea, ese análisis que estás haciendo lo haces ahorita porque ya, claro. Pero a los 18 años uno no está pensando en que yo me conecte con el doctor. Pero no, en el colegio yo tenía amigas que se montaban los senos. Claro, totalmente. O sea, en el colegio, y es como que, ¿cuál es la necesidad de hacerlo a esa edad? No, chama, sí, me operé a los 26 años, ya después de haberlo analizado, pensado, buscado un médico que me gustara, que fuera de confianza de mi familia, de todo esto, justamente por ese tema que dices tú. Y qué delicado y qué peligroso para la sociedad venezolana que eso esté tan normalizado, sin un criterio más consciente de ir a un psicólogo, de ir a lo que sea, porque es justamente lo que quiero aprovechar de preguntarte. Sí, totalmente. ¿Cuál fue tu análisis para decir, mira, yo sí me quiero operar? Mira, yo toda la vida he tenido muchos problemas para respirar, pero graves. O sea, y mis temas de alergia, bueno, ustedes lo saben, lo vivieron conmigo, mis temas de alergia eran graves. Yo fui con un otorrino, con un cirujano plástico, yo sí tenía una giga y un problema en el tabique que sí impedía un poco que respirara, y porque era algo que yo quería, yo siempre lo quise. Lo que pasa es que tenía que pensarlo un poco más y además tenía mis temas médicos y fue como que, bueno, este es el momento. Aprovechaste, exacto. Claro, aproveché y además ya era grande, ya era madura. Pero no, sí, está mal. Yo creo que lo importante es saber por qué lo estás haciendo. O sea, si lo estás haciendo porque tú te vas a sentir mejor así, porque tú crees que te ves mejor así, y no hacerlo porque es como crees que la gente quiere que tú te veas. Es así. Sí, totalmente. Y eso es lo que yo reflexioné después de hacerlo de una forma un poco consciente y muy dejándome llevar por la ola o por lo que sea. Y es eso lo que yo hoy en día, si en algún momento me planteo alguna otra cirugía, que no sé si eso será así, pues de repente lo pensaría mejor. Claro. Buscaría varias personas. Claro. Y es un tema complicado. Es un tema complicado. Sí, yo me acuerdo que Bella Hadid hace poco, de hecho, salió diciendo que a ella le hubiese gustado no hacerse la rinoplastia tan joven como se la hizo, porque ella cree que se hubiese podido acostumbrar a la nariz de sus ancestros. A mí ese concepto me pareció tan bonito. Sí. O sea, tipo, ya no puedes hacer nada y ya eres una de las chamas más bellas que hay en el planeta, indiscutiblemente. Sí, indiscutiblemente. Y qué fácil decirlo ya después de que te ves como te ves. Pero el simple hecho de que hables públicamente y digas como que, cónchale, yo sí me arrepiento de esta cosa. Sí. Que es lo que hablábamos fuera de cámaras, de que son temas que las mujeres muchas veces pensamos y en verdad no decimos, y cuando alguien lo dice, entonces lo piensas y que, coño, en verdad, es verdad. No, y que en Venezuela también esta presión de que todas las mujeres venezolanas son bellas todo el tiempo. Sí, o sea, sí, vivir sí. con eso, chamo. Vivir con esa presión es dura. Además que, exacto, y tú, o sea, volviendo a los concursos de belleza, cuando tú llegaste, o sea, Miss Venezuela, sí hay como una presión heavy que llegó a Venezuela. Sí lo hay. Sí lo hay, es como el país que todas están, la Miss que todo el mundo está que quiere ver y que quiere
O sea, también están como pendientes de, mira, se puso esto, no se puso esto, o ella que sea, esas cosas. Sí, es Venezuela y Filipinas, creo. Filipinas, claro. En mi concurso fue así, porque es un concurso, bueno, que la tenemos, creo que somos la, sí, somos el país con más candidatas, con más reinas. Luego sigue Filipinas, si no me equivoco, y entonces es como... está esa... Que a los filipinos también, sí, les encantan los concursos. Que por cierto, hace poco, esto lo quiero decir públicamente, estaba esperando el momento preciso para decirlo. Mis Filipinas, mi discurso del Miss International hablaba sobre, como era mi cumpleaños, yo quería captar la atención del público, fue precisamente totalmente intencional, por supuesto, para que la gente me escuchara, claro. Y porque esa es la idea de un discurso, claro, ¿no? Claro, claro. Hablar sobre... mi cumpleaños. Entonces yo empecé hablando, me empecé mi discurso diciendo que es un día doblemente especial para mí porque además de ser mi cumpleaños, perdón, además de estar en el Miss International, es mi cumpleaños. Y esta sale hace poco la Miss Filipinas, que yo hasta ahora pensaba que éramos amigas, pero bueno, ya veo que no. Y la entrevistaron. Este cuento se puso, bueno, la entrevistan y le dicen, ¿qué le deseas a la nueva Miss Filipinas para el Miss International? Y entonces ella dijo, bueno, espero que sea su cumpleaños. No, I'm kidding. Estoy... ¿Qué les parece? No vale, pero qué en la sala. Qué pasivo-agresiva. Qué pasivo-agresiva. No. En verdad, muy astuta, pero qué chimbo. Sí, muy astuta, pero muy chimbo, porque, mira, yo pensaba que éramos panas. Ya, ¿qué pasó aquí? Fue en 2010 y... Eso fue el año pasado. No. El comentario. Pero fue en el 2018. Todavía, claro, ella fue la primera finalista, imagino que estar un poco triste todavía. Ah, ok, claro. Ha pasado mucho tiempo. Pero sí, bueno. No sé. Amiga, purifica tu alma. Total. Y, o sea, y además de eso, no hubo como que maldad, así que si otra Miss, no sé, ¿sabes? Que tú sintieras y que se caiga. Sí, claro. Yo estoy impactada. No, bueno, esas son las cosas con las que tiene que lidiar sin concursos en un concurso de esa. No, mentira. Pues, no, sí, pero yo creo que en general eso pasa en todas partes. Sí, claro. Si haya, en cualquier ámbito. No sé, te ganaste una beca, ¿sabes? Y esta otra persona no, te subieron te ascendieron de cargo y a tu amiga no, ¿sabes? Estas cosas pasan. Pero bueno, sí había otra. No quiero decir quién fue. Puedes decir el continente. Pero, el continente. Pues, la región geográfica. No. ¿Qué idioma habla? Habían varias. Es que imagínate estar con 80 chamas. Sí, no, sí, claro. No, es terrible. Que todas buscan la corona. Es terrible. Había una niñita de un país de Centroamérica que era... Dios mío, cada vez que nos tomaban la foto... Y qué bueno, ya va. No la van a conseguir. Bueno, ella... Era un tema cada vez que nos tomábamos la foto y era, de paso, era muy pequeña. Entonces ella siempre quería estar como en el centro y en el medio. Entonces, no sé cómo hacía, pero la tipa en las fotos era más alta que yo. ¡Mierda! Era más pequeña que yo y no, yo no entiendo. Y me producía como un estrés, como que yo también me quiero ver. Y yo un día dije, ya, ok, ya. Que se vea ella, yo no voy a salir en la foto, no me importa. Que esa es otra cosa de la que poco se habla, que es como lo mucho que ustedes tienen que preparar la mente para lidiar con todas esas cosas. Sí. Y las redes, todo este tema es un tema que no muchas chamas están preparadas cuando son tan jóvenes. Yo debo decir que en muchos casos no lo manejé de la mejor manera. Me comparaba mucho. Bueno, fue hace también unos años. Hoy en día muchas veces también lo vuelvo a hacer. ¿Sabes? En esto estamos como en un constante... crecimiento, claro. Y tal vez regresas y vuelvo. Y por lo menos cuando ya dejas de competir, que ya no estás en certámenes como tal, ¿la presión también sigue sobre ti? O sea, de compararte, de pensar como que, bueno, tal vez estas chamas están haciendo esto, yo estoy haciendo otra cosa. Bueno, ya no. Hay veces que sí es un tema, por ejemplo, la gente tenía tiene expectativas y te las hacen saber. Uh-huh. Como, ¿por qué no estás afuera modelando, Mariem? Ajá. Y yo, no es eso lo que, pues, eso no es lo que yo quiero. Claro. Y eso no lo saben. Pero entonces, claro, esto te da vueltas en tu cabeza, tal vez, si por un momento te distraes de tu objetivo, esto sigue rondando en tu cabeza, pero siempre me recuerdo que no es eso lo que quieres, ahí no es donde quieres estar.
porque, bueno, por mil razones, pero sí es cierto que hay gente que de repente te dice, ¿y por qué no te quedaste en Venezuela? ¿Y por qué no te fuiste de Venezuela? Uh-huh. Que es otra pregunta que también es como está como normalizado, no normalizado, sí, sino sí, que la gente no, como... Sí, está. Sí, está normalizada. Y que porque entonces, no quiero y ya no me voy porque no quiero. O estoy estudiando, no me puedo ir. O sea, no, o simplemente no tengo por qué... explicarte por qué no me quiero ir. O los que están afuera y que, ah, pero estás bien y estás allá. Sí, y que, porque sí, si estás imagínate. Aquí tienes que estar sufriendo, juro. Estoy bien. Pero se puede, mi amor, se puede estar bien. No, no, sí. No. Mira, ya tenemos que terminar ay, el capítulo, sí, pero... ¿Tienes un tristeza. Último chisme? No, sí, puedes ser el país. Puedes si tienes algún último chisme. Ah, no. No sé, tendría que pensar. Qué cómico, no. Me encanta que nunca pensamos que íbamos a estar hablando de esto. Pero está divertido. Es que es buenísimo, los concursos de belleza son una maravilla, ¿no? Está divertido. Ok, antes de terminar, vamos a hacerte tres preguntas. Okay. Y tienes que decir quién quieres que empiece. Una te va a hacer. No, son preguntas de mí, es difícil, así que. Son sí, preguntas. No, la que quieran. Ok, bueno, puedo empezar yo. Dale. Ajá, una película de Disney que te haga llorar. Dumbo. Ok, sí. Muy triste. Ay, yo nunca la he visto completa, porque no sé. Dame igual que Bambi, nunca la he visto completa. Es horrible cuando la mamá está y él, con la trompa afuera, el bebé. Ay, no, es como Bambi, ¿eh? Es una trágica. Completa, no bueno, sé. En general casi todas las películas de Disney son como, sí. Como trágicas. Hoy en día las entiendo un poco más y son como... Mira, tu Miss favorita. Miss favorita. Bueno, tengo varias, pero yo diría que es Estefanía. Estefanía, sí. La sí. Quiero mucho, sí. Total. Ella, no nos conocemos en persona, pero sí siento que ella, sí, siempre ha sido mi Miss favorita. Sí, total. Si pudieras hacerle una pregunta a algún jurado que te haya calificado en algún concurso, ¿cuál sería? Verga, te lanzaste una de concurso. Ah, una sí. Mira, la que teníamos. Escogería a Shirley y... No sé. Sí, está bien. Oye, pero ¿qué pregunta le haría a Shirley? ¿O qué le dirías? No tiene que ser una pregunta. Mira, Shirley, te pasaste. Vale. No, mentira, no sé. No sé. Yo creo que sí sería eso. Está bien, no, verdad, gracias a Marín por acompañarnos y a Latia, nos encanta este lugar. Otro happy place. Después, en verdad, tienes que venir, hacemos otro capítulo, hablar otra cosa de los chismes que estábamos hablando antes. Cuando quieras. Ahorita, claro que sí, porque la gente come helado. Sí. No parece, pero sí. Bueno, gracias, nos vemos otro capítulo.